Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, everybody. How are you? Good evening. Good evening. Fine. I'm fine. Great, nice to hear that. So, what day is today? Tuesday. Tuesday, that's right. 2 points. Nah. For 2 points, it's Tuesday. 28. June 28th. Today is Tuesday, June 28th. All right, Brenda is on her way home. She wrote on the chat, she wrote a message. Nice. Today is Tuesday, June 28th. Almost finished, June. Almost the end of the month. Hi, Mr. Douglas, welcome. Hi, teacher. How are you? Thank you. Fine, great. Yesterday, what happened? So. What happened yesterday? Trabajo. Salí a la work. Too much work. Trabajo, a las 10 llegar al... Jesus, too much work. So when you finish late, you say, I had a lot of work. I finished my work late. Yes. True. All right. Yes. Nice. Let's see, Jennifer. Good evening. How was your day? And Jennifer's getting her earphones connected. Hello. Hi, teacher. How are you? Fine. Did you have a good day? Porque... Yes. Yes. Why? Porque pensé que no iba a poder conectarme a la clase porque estaba lloviendo súper fuerte y se fue la luz y recién acaba de venir. True. It rains. It rains a lot every day. Here it was raining so much too. There was a lot of rain. Yeah, but you're here. Thank God. Thank God. That's great. Odalis, good evening. I see you worried too. What happened? Hello. Hello. Good evening. Everything okay? Yes. Yes. Thank God. All right, Alessandra. Tu conexión inestable. I'm sorry. If your connection is not very good, probably when you want to participate, you can turn off the camera so that your microphone works better. Yes? Okay. All right. Alessandra. Hello. Teacher. How's everything? How's everything? How is everything? Good? Good. Tired. A bit tired. That's no problem. It's okay. You're gonna relax in the English class, okay? You have a cat. My cat. It's always in class too. Yes, every day. All right. Okay. So we have Mr. Batres already. Hello, teacher. Good evening. I'm here right now. Everything fine? Hello? Everything fine today? Yes. Nice. Yes, I am fine. Great. Good to hear that. Mr. Cesar Bonilla, too. Welcome. Your microphone. Yeah, probably he's talking to somebody else in the house. All right, just welcome. All right,
Mr. Mario Ernesto, yeah, he got connected too from the beginning. Mr. Juan Cristobal, Miss Brenda, are you at home already? Sí, ya. Finally. Logré llegar. I made it home. Yes, true. Welcome, welcome. Yes, everybody, welcome to tonight's class, okay? Yes, I hope you're fine. I hope you had a good day. I hope everybody's ready to learn, okay? Teacher, so, tengo yes, una tell queja. Me. Dígame. Tengo una queja. Bueno, no sé si solo yo. Pero ayer que hice el ¿qué era? ¿Examen? ¿Cómo se decía? El midterm test. Ok. Había una pregunta donde estaban las... Había una un ítem donde había que completar unas preguntas, donde había que ordenarlas. Pero creo haberlas puesto de la forma correcta con puntito mayúscula inicial y siempre salían malas. Really? Por no, eso le digo, no sé si salió a mí. No recuerda qué parte era. A mí también. No. A todos les sale incorrecta. Sí, yo accesé al midterm y aparentemente todo está bien. Hola, teacher. De hecho, yo creo que... De la forma contractada y de la forma no contractada, pero aún así salía malo. Really. No sé si colocaron lo que es el signo de interrogación, porque hubo una, no sé si compañero o compañera que publicó eso en WhatsApp, le a ponía mí me pasó. Pero no le ponía el signo de interrogación, entonces ahí puede estar la el problema que porque él se lo marcaba incorrecto. Sí, a mí me pasó pero, eso. Pero y esa, Juan Cristóbal, ese era el examen, porque según lo que vi, ese no era el examen. Era no, uno de no, los era, no era el examen, era uno de los ejercicios, pero igual, si aplicaba no se completaba regla. Exactamente el signo de interrogación al final, salía como mal todas las... Bueno, casi digo, que ninguna estaba bien. A mí había me pasó lo mismo. Pero lo del examen creo que no eran preguntas, solo eran afirmaciones. Bueno, eran negaciones. Ajá, eran afirmaciones. O sea, no eran preguntas. Eran oraciones nada más. Ajá. Y a mí igual me marca mala. E incluso hay una, en una que, en un ejercicio de la unidad de la sección 2, que también me tiró mala 2. Pero según la forma que yo les escribí, bueno, considero de que sí están bien, ¿verdad? Era donde, donde decía, por ejemplo, Portuguese, doesn't she speak? Sí, creo que sí, de esas. Ajá, dos. Ya le digo cuál. Esta, la tarea 6. La tarea 6. Permítame. Porque igual, cuando pase este tipo de situaciones, igual pueden compartir como el screenshot. Tal vez la que me consideran que está correcto en el grupo y tal vez seremos el apoyo de alguno de los técnicos. Ahorita le mando. Teacher, yo tuve el problema que le mandé la captura. Ajá, pero sí, yo corroboré y aparentemente la parte, no sé si lo vuelvo a verificar. ¿Y será que no le había cargado nada más la parte número 1? Le soy honesto. No he revisado. Porque si yo lo revisé y sí estaba cargando correctamente todos los ítems de la parte 1. Vuélvalo a ver. Vaya. In case you still have the problem, entonces solicitamos el apoyo. Ok. Ahorita le voy a mandar la captura y si en dado caso yo estoy equivocada, no, pues, no sé. No problem. Ajá. Esto es de la tarea 6. Pero eso no tiene que ver con el midterm, ¿o sí? No. Okay. Lo del, ya le mando el de ese, el del examen. Yeah, she doesn't speak Portuguese. O no sé si la plequita de arriba no es la que va o la que yo la he puesto mal.
Ah, puede ser que la tilde no se la esté tomando la tilde correcta. Ajá. De la contraction. Sí, esa es. A mí me pasó. Alguien que sepa de computación que nos diga. Ese apóstrofe es el que afecta. El error no dicho, yo lo que dice como... No, ajá, se está poniendo la tilde y tiene que ser la tecla del apóstrofe. Es que es apóstrofe. No puede ser, ya. Vea su teclado. El teclado tiene que estar en español, si no le pone el otro. Y yo... Hola, consulta. Hola. Esa oración de por la, bueno, la segunda captura que enviaron, uh-huh, no está mal editada. Sí. Porque sería, she doesn't speak portugués. Exacto, necesitamos la auxiliar anterior. Mala. Eso le salía mal, ajá. Correcto. Que también puede dar como error eso. El auxiliary antes del verbo, es cierto. Uh-huh. Aparte la corrección que, la muy válida corrección que hicieron del apóstrofe tilde, creo sí, que eso sí. Yo... ahorita que lo vi y es cierto, sí, en el examen le escribí mal y en la tarea, en el ejercicio sí está bien escrito. Yes. Pero qué bueno que lo mencionemos acá para que igual todos salgan de la duda y dejen de estar estresados y sufriendo. Yes. Thank you, César. Perdón. Una de las cosas con el teclado es que muchas veces le reinstalamos Windows a las computadoras y las computadoras tal vez tienen teclado inglés y le instalamos solo el teclado en español en el Windows nuevo. Uh-huh. Entonces, ¿es necesario instalar el teclado también en inglés y cuando vayan a cambiar o hacer este tipo de digitaciones solo se cambia en la parte inferior, les aparece idioma. ¿En qué idioma está el teclado? Y solo se cambia para sí, que no suceda este tipo de errores. Perfecto, muchas gracias. Con la bueno, tecla Windows. ¿Hola? Con la tecla Windows y la tecla barra espaciadora, Max, se cambia el teclado. Gracias, la verdad que sí, muy importante. Puede ser que estos detallitos se nos vayan y por eso de repente empezamos a ver que no nos da y que lo estamos poniendo bien, ¿verdad? De acuerdo a la estructura que hemos estudiado. Gracias, de verdad. César, lo que tiene la mano. Teacher, yes. Yo lo que hice en mi caso, por ejemplo, que esa palabra ya con el apóstrofe, yo la copié y pegué para no tener ningún problema. Y no tuve ningún problema. Práctica la chica, de verdad. Muy bien. Okay. Perfecto. Ay, sí creo que César no quiere compartir algo. Así que no me carga nada. No le carga esa parte. Vale, entonces escriba en el grupo, así el screenshot como me lo envió a mí, y pídale ayuda a Flor. Es la técnico que tenemos en nuestro grupo, y tal vez ella le puede corroborar, o le escribe directamente a ella. Ok. Uh-huh. Creo que está Flor y Hazel. Déjame corroborar. Ah, no, Giselle, perdón, Giselle. Giselle, ok. Sí. Gracias. All right. Ok. Thank you por todas las aclaraciones acá. Ya. Seremos más felices. All right. A ver si vamos a tomar el attendance antes que otra cosa suceda. All right. Veamos. Oh my goodness. Ya me habían dicho what day is today. Is Tuesday. Vamos avanzando un montón. June 28th, right? Y acá está. Andrea, Simei Callejas. No he llegado, Andrea, aún. Present, teacher. Hello. Hello. Brenda, Janet Rivas. Ay, Brenda, ya la vi, pero este día no present, ¿no? Y no me vamos a contar la attendance. Brenda, se nos salió Brenda. Oh my God. Where did she go? Se desconectó. Vaya, me dejó pendiente entonces. Briseida. Present. Good evening. Good evening. Carlos Daniel.
Hello, teacher, present. Hello, good evening, César, Ernesto Bonilla. Present, teacher. Hello, Douglas, Ernesto Morales. Present. Hi. Ernesto Batres Cabrera. Present, teacher. Hello, Esmeralda Abigail Santos. Andaba por ahí, Esmeralda. Esmeralda, 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 no, no la veo. Disappear. Ok, Estela. Beatriz Durán. No. Yvonne Zoraida. Present, teacher. No. Let's see who else. Juan Cristóbal Alemán. Present, teacher. Ay, Katia Alessandra Escalante. Present, teacher. Mario Ernesto López. Present, teacher. Mayra Lizeth Hernández. Present, teacher. Ay. Odalis de María. Present. Ay. Ramón Antonio Escoto. Present. Jennifer Ivania Aguilar. Present. Hey. Bueno, nos faltó Esmeralda, Estela y Brenda, que se nos desconectó. Vamos a llover quizás otra vez en su town. Vaya. Cuando se nos agreguen, la vamos a registrar su atendencia. Ok, veamos. Antes de compartir pantalla ni nada, veamos en el chat. Escriban dos oraciones acerca de un compañero de ustedes, de algo que creen que hace todos los días y de algo que no hacen. Si recuerdan la información de ayer, de lo que les contaban, de lo que les comentaban, de sus rutinas, de sus actividades, está bien. Si no, ustedes imagínenlo. Por ejemplo, Daniel rides a motorcycle every day. Yo pienso que él anda en moto. Entonces yo digo, Daniel rides a motorcycle every day. Yes. O podría ser que yo diga, Ramón doesn't drink coffee. Yo pienso que él no toma café. Entonces, algo que crean que sí hace un compañero y algo que creen que no hace un compañero. Like, daily activities, ¿ok? On the chat, an affirmative and a negative sentence acerca de un compañero, no de ustedes. De alguien más de los de la clase, ¿ok? Porque en primera persona es fácil. Ah, I go to work at 6 a.m. in the morning. I send emails, I check emails. O sea, eso está más sencillo. Porque usted sabe qué es lo que usted hace, pero escriba en tercera persona, ¿yes? Obviamente no diga he or she porque aquí hay muchos he y muchos she. Sino que diga names. Alessandra has 5 cats. Aquí, okay. Si usted piensa que ya tiene 5 gatos, right? Odalis uses the computer in her office. No sé, algo que crean que hace y algo que creen que no hace alguien de su clase. Exacto. Ernesto makes deliveries every day. Perdón, se me fue porque le quería dar enter. Y se me fue. Se le fue la negativa. Estaba escribiendo la negativa. Puede corregir, puede editar. All right. Juan Cristóbal likes eating pasta. Ajá. Recuerden, en afirmativa, la tercera persona del verbo lleva ese. Ajá. Ernesto Batre is work at home. Ernesto Batre works at home. Ajá. Or he does no. Home office. Brenda eats vegetables every day. Ernesto doesn't deliver. Doesn't do delivery. Or doesn't deliver products. Su mensaje ya lo enviaron. No se puede editar el mensaje. Have you tried? Mayra works so fast. Oh, Mayra works in a fast food restaurant, podría ser. Yes. Brenda eats vegetable. Ernesto doesn't deliver. All right, Ernesto doesn't do delivery. Yvonne doesn't dance salsa.
Mayra works in a fast food restaurant. Ernesto does the delivery again. Estela is an accountant assistant. Ramon works at the town hall. Mm-hmm. Correct. More affirmative, more negative. Casi solo affirmative, negative. Bueno, a excepción del doesn't dance salsa and doesn't do delivery. Mm-hmm. Okay, Daniel plays soccer. That's true. Odali likes to prepare breakfast. Yeah. True or false? Okay. Cristóbal Alemán doesn't work at the weekend. True or false? No, you don't work on the weekend, right? Okay, Juan Cristóbal is not a manager. Esmeralda doesn't like to travel by bus. Juan Cristóbal is an excellent carpenter. Alessandra likes cats. Yes, that's true. She goes like, yes, really? Can you make furniture? Sidney doesn't work at a Starbucks. No, she doesn't. All right. What else? What else? Mario Lopez doesn't go in a car to his work. No, he walks. He lives close. He lives near. Brenda doesn't like coffee. Brenda doesn't live without coffee, probably. Okay. All right. Teacher, ¿cuál era la corrección de Mario López? Doesn't. Doesn't y el verbo. De esa oración, ¿cuál era la corrección? Mario López doesn't go by car to his work, or doesn't go to work by car. Cualquiera de las dos opciones. Okay. All right, Ernesto Batres works in his nursery. The nursery tree. Okay, the teachers are patient with us. Oh, that's in third person too. Okay, all right. Yes, that's correct, but try to use action verbs. Yes, words, plays, likes, stays, prepares, fixes. Action, sends, checks, makes, cleans, opens, goes, has, all right. Vamos a ver quién nos ha enviado sus sentences aún, que lo esperamos. A ver, ya participó. Okay, everybody, yes. Teacher, se me apagó el teléfono. ¿Qué estaban haciendo? Recordando las sentencias que nos compartieron los compañeros yesterday. Lo que contaron de sus actividades. Entonces usted tiene que recordar qué le contaron y escribir algo acerca de un compañero. Como las que veo ahorita en el chat. All right. Okay. César doesn't have many dogs. Mayra Hernández runs every day. All right. Runs. Jennifer works at Jesus Obrero School. That's right. She's a librarian. She's working as a librarian, but she said she's a teacher. Yes. So Jennifer, if you have to teach, what subject would you teach? Math, science, languages. Basic. Elementary. From first to sixth or from first to ninth grade? Sixth grade. To sixth grade, all right. So it would be children. Okay. Yeah.
Nice. Let's see more sentences. Okay, Odalis goes to work every day. Yeah, Cesar cooks every day. It was a bit change. Yes. Okay. All right, good. All right. So we start a new unit tonight. What's the name of the unit? ¿No sabe? ¿Quién ya revisó el nombre? Yes. And the name is? What is the name of the unit? Where do you work? All right. So, exactly, in this unit, you will be able to describe the different departments in your workplace and what they do. Okay, usually we have human resources, development department, research development, purchasing, production. So, depends on the kind of work that you do, right? Depends of the kind of job that you have, depends of the kind of company that you work for, kind of business that you work for, right? So, ¿qué departamentos recuerdan así? Dependiendo del lugar de trabajo, obviamente no todos tenemos el mismo tipo de empleo, pero dependiendo de su job, ¿qué áreas hay en su lugar de trabajo? At your workplace. Reception. Is there a reception area? Administration. Administration. No more. Seller. Sellers. Security. Security. Production. Production. Right. So, secretary, yes, usually managers, right? So, the management area. Okay. Computing. Computing, the IT department, right? Yes, Logistics. Logistics, right? Transportation and logistics. Transportation. All right. So depending of the type of job, we definitely have different type of departments, right? So let me just share the PowerPoint. Definitely, I hadn't showed them. So according to this lesson, we're gonna be able to, all right, yes, as for information questions and answers, so definitely this is what we're going to be doing. So at the end of the session, you'll be able to ask for information and give out answers, right? And of course, here we have some images, right? So we have to associate the images with the different departments, right? So probably you check out this pictures and you read the different departments that the book suggests, which are production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting, finances, or finance actually. All right, so depending on what you see on these photos, right, what would be each of the photos related to? So, for example, if I spotlight this one, for instance, what do you think it is? What do you think it represents? Any idea? Aquí vamos a identificar los departamentos en cada una de las imágenes. Exactly.
Okay. Ajá. Obviamente tratemos de relacionar, ¿verdad? Sí, el research and development. Okay, research and development would be this image. It's a human resource management. Human resource management. All right. Any other idea? El tercero es accounting, finance. Accounting and finances, or finance. Right. All right. Vamos a tratar de match, ¿verdad? Como de relacionar las imágenes con lo que vemos, obviamente. Si ustedes se fijan, es como bastante difícil como encontrar algo bien específico de acuerdo a esto, pero tratemos de como de usar la imagination. Ok, si nos vamos a esta última imagen, casi la última, this one, ¿qué creen que está sucediendo acá? Production. Production could be, generalmente las líneas de producción son así, ¿verdad? There's a line, there are people working coordinated, right? Okay. And this one, la última, última. ¿Qué podría estar sucediendo acá? Purchasing. Okay, purchasing, could be. Any other idea? Purchasing. Ajá. Podría también estar como en research and development. Como las ideas ahora no es como que las desarrollamos así tan tangibles, ¿verdad? Como tan a maqueta o a en 3D. Bueno, sí, ya existen los printers en 3D, pero generalmente es como estar diseñando, creando, investigando, testeando en laboratorios de repente, ¿verdad? Ok, esta imagen que le representa. Los que trabajan en esta área creo que se van a sentir un poco identificados. No hay día. Bye. No problems. Obviously, los que trabajan también en esta área también puede ser que se sientan identificados. Por ahí recuerdo que alguien dijo que era accountant. Y que les toca estar haciendo números y cuenta y todo el tiempo, ¿verdad? Bye. Déjenme ver. Vamos a compartir nuevamente el manual para mayor referencia. Hold on. One second. Acá está. Bye. Acá encontramos, obviamente, las áreas de trabajo. Las áreas en una compañía y ustedes tienen acá las definiciones. Teacher. Yes. Creo que nadie contestaba porque la imagen que estaba proyectando era siempre, salía siempre lo del manual. No sé si estoy equivocada. Really? Sí, es correcto. Sí. Yo también me quedé en la línea. Estaba viendo esa imagen. No se miraba ninguna imagen. Sí, siempre yo decía, la misma. ¿Dónde están las imágenes? Las estaba buscando, pero no. Really? Ah, qué chistoso. Technical problems. Y yo decía que raro. Solo yo la estaba viendo. Ok, don't worry. Ahorita se las comparto. Déjenme. Issues. Pero cuando eso suceda, inmediatamente. Estamos viendo el manual mismo. No está reproduciendo algo más. Acá está. Ok, es que PowerPoint se deja. Okay. Vaya, empecemos en orden, pues. Vaya. Okay. Marketing. Marketing. Podría ser marketing meeting. ¿Qué más podría ser? Finance. Accounting and finance. Se ve en serio, vea, como accountants. No creo. No lo creo.
All right, I don't think so. Pero la segunda imagen, ¿a quién le recuerda más? Accountant Finance. Ah, ese sí es. Ahí se lo ve con las tablas de Excel y todo. Vaya. All right, entonces la primera podría ser... Human resources management. Ajá, podría ser más como human resources, ¿verdad? Esas meeting de human resources, donde están discutiendo, analizando, estudiando, perfiles, entrevistando, todo ese tipo de acciones. All right. Esta era la que les decía, de, qué raro, si ahora todo el mundo me dice que este tipo de acciones... Marketing. Ajá, sucede en social media, todo el marketing. Así como más heavy, actualmente se mueve en social media, entonces estar compartiendo links, estar poniendo publicidad y todo eso, ¿verdad? Estar compartiendo imágenes, products. Yeah. I'm sorry, my bad. All right, and this one? The shares and development. Okay, research and development, ¿podría ser? No, warehouse, logistics. Purchasing. Okay, purchasing. Purchasing. Exactly. Generalmente, sí, exacto. Es como para abastecer inventories and warehouses, pero eso va a estar viendo, ¿verdad? Y adquiriendo, ajá, deliveries y todo de los products. That's one. Production. Production, definitely. And the last one. Ahí debería ser Research, research and development. Sí, ese como más desarrollo, ¿verdad? Desarrollo de producto. Ajá, pero siempre se hace como un estudio. Research and development, right. Okay, my bad. Bye. Ya de acuerdo a las ideas que tenemos, sí, definitely voy a compartir lo que les decía que tienen en el manual, pero igual para los que no tienen el manual les voy a compartir un screenshot para que puedan ustedes buscar la definición a cada una de las áreas, ¿ok? Give me one second. Déjenme create the groups first. Vamos a ver, creo que hay un grupo de 5, no, grupo de 3, 4, 10, that's great. Hi, Sasa. Ahí está, se ve. Sí. Bye. Sí se ve. Espera. Quiero abrir. Bueno, yo lo voy a ver desde aquí. Que no veo. Mando los lentes. Ah, bueno. Vaya. Bye. Quiero ver, Richard. Es el próximo. At the right place. Compartir del Word. Desde el Word. ¿Te salió, Daniel? Creo que sí. Sí, sí salió. Vaya, está Search and Identify. What customers want and need at the right place. Human, recursos humanos será. Espera. Porque dice algo así como. Fíjate que siento que. Yo siento que recursos humanos es.
provide job in the company. Espérame, quiero ver. Quite financial record transfer monitoring flow control and supervisor. Development. Wrong place. Espérame, quiero ver. Quiero leerlos todos. Desarrollo. Control and supervisor. Research and development. Que era processing por horas. Yo también. Yo tengo con tres. Ah, ok. Compras. O sea, que es al revés, 4 y 3. Ajá. Ok. Espere. La última la tienen con 4 y la antepenúltima. No, no sería, esa sería 4 y esta okay, ya, sería ya, 3. Ya, 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 ya. Ah, sí, sería. Ok. 4, 5, 6, 1, 2, 3. Yes. Yes. Sí, mero. Yes. Easy, then. Yes. Ya ve que tenemos ahorita estamos 4, 5 controlar y supervisar la producción, nuevos mejores productos o procesos existentes, producción, ¿verdad? La número 1, sí, producción, sí. Dice production control and service they produce work, pero espérate que inventarios de productos. Espérate. Sí, la número 1, porque la otra dice void and action right materials, production, equipment, etc. for the use on the organization. Dice, compras y adquiere materiales primas, equipos de producción, etcétera, para uso de la organización. Dice, research and identify what customers want and I need the right place. Dice, identifica que necesito cada lugar. Identifica los que los marketing. Aquí creo que en esa creo que sería la 4, marketing. No sé qué dice. ¿En cuál? En esta. La 5. Oh, no estoy viendo, perdón. Llevo el diseño en provincia. Sería en esta, ¿ves? En esta digo yo que es la. Es marketing. Five. Tendría que ser four. Four. Ajá. Ah. No. Porque dice que. Ajá, no sé qué dice. Como de evolución. Dice que como que desarrolla y diseña nuevos productos o mejora nuevos productos. Ahí sí es production. ¿A dónde? En la... ¿Qué? Dice develop, design new. Ok. Voy con el tercero, ¿verdad?
¿Quién? ¿Con no, cuál sigo yo. Ah, va. Con el tercero. Sí, tres. Sí. Ok. Buy an ARKit raw material production equipment X for the use of the organization. Next. Existing. Develop. ¿Qué significa develop? No sé. Desarrollar esto aquí. Ah, ok. Gracias, gracias, teacher. Desarrollar. Ah, diseños nuevos. Or este es. Entra para uso de la organización. Prácticamente es esa la number 3. Sobre la finally. Teacher. Hello. Hello. ¿Qué significa purchasing? Significa compras, obviamente en cantidad. Ah, como departamento de compras. Ajá. Puede ser de material o de proveedores o de raw materials, cuando son como materias primas, también si se dedica a la producción de algo. Gracias, teacher. All right. Espérame. Entonces, Bri, quedaría en la 2, 5, 6, 1, 4, 3, así. Ajá, así, cabalito. Cabalito, cabalito. Si querés, leámoslas para que se nos podamos pronunciar mejor las palabras. Una y una, vamos. Vaya, dale. Number one, research and develop, research and infinitive, what customer wants and need and the right place. Place. Mm-hmm. Va tres. Okay, my turn. Develop, design, new or improve exciting products or processes. Desarrolla, diseña nuevos o teacher que es improve exciting. No está la teacher aquí. Hello. What happened? Hola, teacher. Hello. Tell me. Sentí la presencia de la teacher en el grupo. Mejorar es. Improve es mejorar. Improve fighting. ¿Qué es esa palabra? Improve fighting. Improve. La otra no la logro descifrar, pero déjeme ver la imagen. Existing. Uh-huh. Mejorar los productos existentes y los procesos. Uh-huh. Y los procesos. Existente. Yes. Mejorar los existentes. Ajá, mejorar los diseñar, productos existentes y los procesos. Desarrollar, diseñar y mejorar los productos existentes y los procesos. Yes, this is number desarrollo, number two. Research and development. Research and development. Desarrollo y develop, design y desarrollo. Yes, develop, desarrollar, design, diseñar new or improve existing products or processes. O diseñar nuevos o mejorar procesos o productos ya existentes. Okay. Number two? Mm-hmm. Yes. Research and development. Develop. Ah, pues sí. Marketing era el primero.
porque el número 3 es buy and acquire from. Mira, me escribió Violeta de las clases que yo tenía los sábados. Claro, es que yo le doy clases personalizadas. Yo le voy a dar clases. Sí, sabes que ella era licenciada del área de arquitectura. Felita. A lo verde lo escribí yo, no estaba yo. Hello, teacher. Hi. Sorry. Did you listen anything? ¿Qué escucharon? Nada. Oops. It's a former student. I'm sorry. Yo pensé que tenía el microphone off. Bueno, pues no voy a decir nada. Ok, quiet. Ya terminaron, finish, right? Sí. Yes. Practice, practice. Lean los conceptos y los departments. Y pueden hacer como tratar de recordar. Por ejemplo, si yo les digo, control and supervise the production, workforce and inventory. Production. Ajá, exacto, sin depender mucho. Solo escuchen, ajá, acabar el concepto y traten de decir qué área me estoy refiriendo. Ok, teacher. All right. Ahorita vamos a practicar. Así como... Voy a ponerle lo que hacía el licenciado Ruano, que el licenciado Ruano miraba el movimiento financiero de la empresa, cuánto entraba, cuánto salía de dinero. Mm. Ajá. Por eso yo digo que es el portion sign o algo así. Teacher, el concepto de portion sign es como el administrador financiero, ¿verdad? Es la persona que hace compras. Compras y ventas. Generalmente es purchasing, pues se refiere a compras, ya sea de material, material prima, ajá, o producto. Uh-huh. Por eso siento yo que era la última. Uh-huh. Uh-huh. Que es más salidas y entradas. Exacto. Entonces podría ser la última. Uh-huh. Yes. Materiales y cosas que se necesitan dependiendo del rubro, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Y development es desarrollo. Y research. De investigar. Research and development. Investigación y desarrollo. Uh-huh. Pues sería la 2. A la 1 sería la 2. No, sería la no. Penúltima, ajá, porque la 1 es hacer, la 6, la sería conta de accounting en finanzas. Ajá. Las necesidades de los customer, de los, ajá, de las personas, lo que las personas necesitan. De los clientes. De los clientes. Ajá. No entiendo. Ya se perdió. Ya me perdí. No, es que, o sea. Vaya, el primer concepto dice research and identify what customers want and need at the right place. Ese no puede ser production. Y se le han puesto production. Ese es marketing.
Es ver qué es lo que quieren los clientes, cuándo lo quieren, en qué lugar. Y por habíamos eso entendido que de develop, design, new or improvising, exiting products or process. Ajá. Era marketing. No, ese es el research and development. Porque se mejoran los procesos que ya existen, los productos que ya existen. Rayos. Me bugué. The right place. Ajá, solo cambien el 2 por el 4. Rayos. ¿Dónde está el 2? Es que, debería es estar el 4. ¿Dónde está el 4? Debería estar el 2. Aquí. Es que el problema. El 4. Y arriba el 2. Ah, pues sí lo tenía bien. Así lo había puesto. Ah, lo acaban de cambiar. Sí. Ah, pues sí. O sea, aquí en este. En este. En developer estaba el 4. No, espérenme. En ese es el 2. En este. Ajá. ¿Y dónde está el 2? El 2. O sea, la primera oración. Sería el 4. Ay, es que viene en otro idioma. Estoy así, no me gusta. Vaya, nunca. Así no entiendes. Así no entiendo. Ay, los products de ustedes casi todos están en inglés. Solo es leyendo cierto. Viñetas pueden practicar inglés. Ya los vi donde están, justo después de la fuente, perdón. Sí, ah, sí. Estaba bien arriba. Ajá, una vez pasé, ahí hay una pharmacy. Ajá. A la par está muy bien. Exactly. Solo que you don't open on Sundays. No abren los domingos. ¿O no? Sí. Really. Sí, de 9 a 5. Ok. De 5 a 9. Sí, pasé más tarde. Era ya como a las 6, creo. It was closed. Pues, Estaba cerrado, sí. Yes, close. And you work on Sundays. Sí, es que de lunes a sábado estamos horario normal, de 8:30 a 6:30. Solo el domingo es que cerramos a las 5. Pero ustedes, work on Sunday. ¿Les sí, toca ir el domingo? Sí. Really? Bueno, un domingo sí y un día domingo no. Nos turnamos. ¿Y tienen otro day off? ¿Tienen algún otro día libre? Sí, entre semana. Nice. Yo lo tengo sábado. Saturday and Sunday, cuando le toca el Sunday descansar. Interesting. Oh. It's cold. Aquí está haciendo frío. Bye. Aquí también está lloviendo. Yo calor tengo. But here's very cold. Yo voy a buscar un suéter. Okay. See you. Okay, teacher. Gracias. Thanks. See you. See you. Como que diseña como la página para promover los productos. Desarrollar. Sí, el marketing. Y usted le porque dice. Nosotros creo nada más. Ya recuerdan todo. A ustedes lo puedes preguntar primero. Excelente. Ya nos olvidó. Hasta resolvieron ya el examen. Ah, bueno. Don't worry. We're gonna finish, don't worry. Okay. Teacher, una pregunta. Bueno. Hi, somebody had a question. ETC. What pronunciation? ETC. ETC. Ah, okay. You can pronounce normal like ETC or etc.
Okay. Ah, que yo lo deletría de cabal. Ajá. Could be, that's a possibility. ETC or ETC or etc. All right. Done. Aquí más que memorize ya los conceptos. Then. No excuses whatsoever. All right. Let me see. Wait a second. Teacher, the pronunciation is difficult. We're gonna practice, don't worry. Be happy. Let's practice ahorita. Déjame ver que elegimos una línea. Oh my god. Unos issues por acá. Unos issues. Acá está. Bye. Production. ¿Cuál de todos los conceptos era production? Era control and supervisor the production, workforce and inventory. Inventory. All right. ¿Hasta ahí vamos bien? Control and supervise the production, workforce and inventory. Yes. 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 Okay. Research and development. Development. Design new. Or improve existing products of process. Develop, comma, design new or improve existing products or processes. Desarrollar o diseñar nuevos procesos o productos. Como ahora lo que es existente, ¿verdad? Okay, purchasing. Purchasing. Next. buy, inquire, raw materials, production equipment, etc. for the use of the organization. Marketing, research, and investigate, identify. And identify. Customer. Research and identify what customers want and need at the right place. Exactly. Human resources management. Recruit. Select and train new employees for the right job in the company. Okay. Give me one second, please. Six accounting and finance. I'm sorry, it's raining a lot here. All right, one second. Accounting and finance. El único que nos quedaba, ¿verdad? Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. All right. ¿Practicaron la pronunciation? Did you practice? Yes. Yes. ¿Cuáles son las palabras más difíciles o las palabras más retadoras? Recruit. Recruit. Decimos en español reclutar, ¿verdad? Reclutar nuevos empleados. Development. Purchasing. Acquire. Materia prima. Rock material. Rock. Así como que deja caer la barbilla. Rock material. Rock material. Anything else? Financial? Employees. Employees.
Employees. Employees. Sí, existen las dos palabras, como el empleador y el empleado. So, employer es el empleador. Pero employee es el empleado. Employee. La S. Con la S es porque está en plural. Por eso lo debo sin S, es un empleado nada más. It's raining. Hot. Cats and dogs. All right. No more questions? No more problems? No? Workforce. Workforce? Workforce. Identify. Identify. Research and identify what customers want and need at the right place. Recruit, okay. Select, and train new employees for the right job in the company. Keep the financial record of transactions. Esta palabra es un poquito difícil, pero significa igual lo mismo que en español. Transacciones. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Ingresos y egresos. Control and supervise the production workforce and inventory. Develop, design new or improve existing products or processes. Buy and acquire raw material, production equipment, etc. for the use of the organization. All right? Yes. Perfect. Bye. Deshacer todo. Y dejemos. Where do you work? Okay. Generalmente, cuando nos dicen where do you work, tendemos a pensar que nos están pidiendo que respondamos el lugar donde está o la ciudad donde está ubicada la compañía o la empresa para la que laboramos. Pero en este caso, pues tratemos de responder quizás con el nombre de la empresa, ¿verdad? Where do you work? I work for, I work at, y el nombre de la empresa. Where do you work? I work at Inglés Corporativo. I work for Inglés Corporativo, right? What do I do? ¿Qué hago? I teach English classes online at night for in support, right? Y acá usted dice where. En lugar de I, solo voy a agarrar acá un marcador, 1 minute. En lugar de I, como usted no se va a estar preguntando usted mismo, sino que le va a preguntar a alguien más, en lugar de I le va a decir where do you work. En este caso, where do you work ya está así. Aquí, what do you do? O sea, ¿cuál es tu función específica? What do you do? I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. Podría ser también que acá usted especifique el área de donde está usted en la compañía. I work in the accounting department. When do you go to meetings? ¿Cuándo tiene reuniones? Aquí, en el caso de when, usted puede cambiar por otra acción. No necesariamente le va a preguntar cuándo tiene reuniones, sino que when do you have trainings? When do you start working? Or when do you have otro tipo de cosas podría preguntar, fechas o días. Okay, when do you have day off? When do you have vacation? Lo que usted considere. Break. Ajá. When do you have a break? Or what time do you have a break? Es como durante el día de las funciones o de las actividades diarias. Sí, podría aplicar, ajá. What time? Si es un horario específico. What time do you have break? Or what time do you have lunch? Or what time do you start working? Could be. How do they plan the marketing? Esto que ustedes ven acá, what, where, when, how, what time,
se llama information questions. ¿Por qué? Están requiriendo que yo dé una respuesta, obviamente, dando información de cuándo, dónde, cómo, por qué. O información qué. Específica. Ajá. Ya no son las yes, no questions, que eran solo yes or no, las posibles respuestas. En este caso se requiere que yo, de acuerdo a lo que se me haya preguntado, pues dé una respuesta con esa información requerida en la pregunta. What? ¿Qué? What do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus funciones? ¿Verdad? Where? Estamos hablando del lugar. Where do you work? Where do you study? Where do you receive the classes? Right? Tratemos de enfocarlo como un poco al área laboral. When do you have meetings? Si quieren preguntarlo. Vale. Por ejemplo, si alguien me estuviera haciendo estas preguntas, pero en lugar de we, they, solo digan do you, ¿verdad? Porque se la están haciendo literalmente a la otra persona. Imagínense que me dicen, what do you do? I teach classes, I teach English classes at English Corporativo. Where do you work? I work online. I work for InsoForm, to be. When do you have meetings or when do you go to meetings? We go to meetings once a month or once a week. How do you plan the classes? How do you plan the video conferences? Well, we collect information or we collect resources, images, okay, exercises for the students' practice to be. What time do you have lunch? Well, I usually have lunch at 12. What time do you have breaks? What time do you start working? What time do you start classes? I start classes at 8 p.m. Right? Enfóquenlo directamente a la persona que tienen con ustedes trabajando. Y todas las preguntas van a ser, do you? Obviamente el complemento va a depender de lo que usted le quiera preguntar. What do you do? Where do you do? Exactly. When do you do? How do you do? What do you do? Es como lo más general que van a encontrar en ese tipo de preguntas, como a qué te dedicas. What do you do? I'm a supervisor. What do you do? I'm a manager. What do you do? I'm an accountant, right? Or especificar la actividad a la que está a cargo. O la que está a cargo en este caso. Vale, vamos a practicar con estas questions, obviamente adaptándolas, tratando de adaptarlas, ¿verdad? Denme un segundito, vamos a crear new partners, new groups. Creo que todos están en pairs. Bye. Sí, lo mismo de la gripe de la vez pasada, que ayer le dije que estaba bien mal. Ay, sí, todavía se ve, ya sé. Aquí. ¿Qué vamos a hacer con las preguntas? Yo le pregunto, un ejemplo, what do you do? Y usted me responde. No sé si puede ver en el grupo las imágenes, ya las mandó. The information question answer. Las preguntas de información.
¿Me escucha, Esmeralda? Do you do, when do you do, how do you do, y what do you do también, o sea, preguntándolo al otro, o sea, en la primera que es what do I do, tendría que ser what do you do. What do you do? O sea, por ejemplo, preguntar qué hace en tu trabajo. What do you do in your work? What do you do in the work? Empezamos entonces. Ajá, no sé si. Hay que escribir primero, ¿no? Pues yo digo que para tenerlas, saber qué vamos a preguntar, porque hay que usar el what, el where. El what, el dónde, el cómo, Cher, una pregunta. Hello. ¿Verdad que era decir cualquier oración realmente? No. Es hacer las preguntas, tratar de adaptarlas a su realidad, obviamente, como ustedes se la están haciendo directamente de una persona a la otra, siempre va a ser, what do you do? Where do you work? Yes. What time do you have breakfast, por ejemplo? Y la respuesta siempre va a ser de acuerdo a su realidad. I work at the accounting department. I check reports. Ah, okay. Digamos, como la última que es como general sería normal, ¿verdad? What time do you... Sí, ahí pueden preguntar cualquier cosa. Y obviamente ustedes responden de acuerdo a su realidad. What time do you have classes? What time do you have meetings? Could be. Okay. Gracias, teacher. All right. Thank you, teacher. You're welcome. Ah, yeah. Si querés, te pregunto esto. What time do you take? Ay. No, yo nunca voy a hacer porque no me gusta. No, I don't know. Meetings? No, I don't know. No, better. No, I do not have a meeting. Have a meeting. How do you plan the marketing? En mi caso podría ser, how do you plan the inventory? Inventory. How do you plan the inventory? Organize the books are
¿Cómo podría ser? Teacher, how do you say correlativo? Sorry, correlativo se refiere a listas. ¿Como un correlativo de números? Listas could be, I order lists. Okay, order, order place. Lists, como listados. Okay. Entonces podría ser, I organize. I organize, order places. Okay, the books. Alright. Siguiente. What time do you take breakfast? I take breakfast at 9. ¿Cómo se escribe vacación? Vacation. Vacación. Ajá. Sí. Vacación. Vacación. Data plan marketing. sería espérame. Sí, sí, una consulta. Tell me. How do you do? What question podría ser adicional a plan de marketing? What do you do? ¿Qué otras, ¿de qué otras funciones está a cargo? I design marketing plan. Ajá, ¿qué más? How do you do support operative? Ajá. ¿Cómo? Dar soporte técnico. Soporte a los restaurantes, ¿eh? Soporte técnico a los restaurantes. I support the restaurants. I give technical support to restaurants. La pregunta sería, how do you do? What do you do? How es cómo. En esa pregunta. Por ejemplo, ¿cómo? Déjame ver. ¿Cómo realiza el soporte, por decir algo? El soporte técnico. ¿Cómo hace? ¿Cómo da el soporte técnico? How do you do the technical support? How do you do technical support? How do you give, how do you provide technical support? Y usted podría explicar, I help, I fix, I train. ¿Qué es lo que realmente hace como para dar el soporte técnico? En general es el apoyo a resolución de problemas que los administradores no podrían resolver dentro del restaurante, que no está en sus manos. Entonces eso, I support with problems in the restaurants. I provide solutions to situations or that happen in the restaurant.
Okay. I support the restaurant. Resolución, ¿cómo se dice? Solving problems. Solving problems. Okay, thanks. All right. Vaya, la segunda la dejé. When do you go out to eat? Creo que se pronuncia. ¿Cuándo sales a comer? Ajá. Porque es la que estábamos adaptando. Cuando sales a comer, ahí es donde dice we go to. La tercera. Ajá. Esto. Ajá. Eso. Entonces puse when you go out to eat. Cuando sales a comer. Entonces ahí sería I. You think of. En vez de we. Ya le contesto yo y sería I go out at 3 o'clock. Yo salgo a comer, sería I go out to eat at 3 o'clock. What time do you go to home after work? I go home at 4 p.m. At 4? 4 p.m. 4 p.m. Ah, employee. También en la alcaldía. En la City Hall, sí. Ah, ok. Somos colegas. Ok, colegas. Yes. Colegas. Va a comer. Ah, pues es que va a comer a la casa a las 12. Ajá, cabrón. Ah, pero ¿cuánto le dan de tiempo de comida? Una hora. Ah, no, pero yo estoy fregado, no puedo venir a mi casa aunque me queda cerquita, porque ahora no dan 40 minutos. 40. ¿Salen a qué hora? A las 12. ¿Y entran a las 12:40? A las 12:40. ¿Pero y salen? Pero a las 4 de la tarde. ¿Entran a las 8? A las de bajada, de 8. De 8 a 4 y solo el receso del mediodía. Ah, me están robando 20 minutos. Lo que pasa es que antes salía a las 4:20, pero se daban una hora al mediodía. Entonces quitaron eso. Ah, pero como las horas laborales son 8 horas, ¿no? No son 8:20. Es que no trabajamos los sábados, o sea que la hora, esos 20 minutos eran compensación del sábado. Ah, que nosotros no trabajamos sábado tampoco. Ah, pero y sería I wake up 8 3 a.m. At, ¿verdad? Ajá, yes, yo at. Me quedé. Okay, sí, entonces sí estaba bien. I wake up at 3 a.m.
3 a.m. Ajá, pues estamos bien. De ahí, quiero ver otra. What time? Wake up. I wake up. What time do you wake up? Uh-huh. I wake up at 5 a.m. Okay. When do we go to meetings, perdón. When do you? No sería when do I go to meetings? We go to meeting all days. ¿Cómo? All days. All days. All days. Los domingos, ¿ah? Todos los días. Bye. What do you study? I study in the academia. ¿Cómo se dice? In the inglés corporativo sería. Sí, ¿verdad? Sí. Academia sí. Inglés corporativo. In the sí. Academy. English corporativo. Pay. Teacher. Hi. Hi. ¿Cómo se decía en inglés? De cuentas por pagar, me dijo pay. Accounts to pay. Accounts to pay. Ah, ok. Thank you, teacher. Alright. Teacher. Yes. Otra pregunta. ¿Verdad okay. que las preguntas tenían que ser en base a... A su realidad. Ajá, pero se las teníamos que preguntar a la pareja, ¿verdad? O sea, sí, ¿con quién esté trabajando? What time do you go to work? When do you have meeting? What do you do? Yes. Thank you, teacher. Okay. You're welcome. Odalis. Mm-hmm. Pues I do check the contract book, pay contract book. Right. Account. Finish. Finish. Hello. Finish. Great. All right. Let's see. Possible questions. I'm going to ask
A ver, vamos a hacer las preguntas a somebody. Mario Ernesto. Mario Ernesto, where do you work? City Hall of Libertad. I work at the City Hall in La Libertad. What do you do? I emitting minority ID cards. All right, minors ID cards. And when do you finish work every day? I finish work at 4 o'clock. 4 o'clock. Okay, how do you go to work? 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 Do you... ¿Cómo hace para irse al trabajo? How do you go to work? I go to my work... I walk, I take a taxi, I drive. I ride a motorcycle. I talk to my work. You walk. I work. You walk to your work. And what time do you start work? What time? Do you start? ¿A qué hora inicia? At 8 o'clock. Okay, I start work at 8 o'clock. Yeah. All right, good. Ya veo todos los aplausos para mi señora. claps. Yo no le voy a dar claps porque cuando estoy compartiendo pantalla no se puede. Pero ya veo todos los corazoncitos que salen. All right. Vamos a ver. Next person. Ya vamos a hacer las mismas questions. Okay, Jennifer, where do you work? I work in... Excuse me, teacher. No problem. All right, let's repeat the question. Where do you work? I work in the library. Mm-hmm. What do you do? I do inventory the books. Mm-hmm. I do books inventory. Okay, when do you have meetings? I go to meetings four times a month. Four times a month, like once a week? Yeah. Mm-hmm. And how do you order the books? I order plates, the book. Mm-hmm. You order the books by numbers, right? Yeah. Mm-hmm. And what time do you have lunch? I have a lunch at 1 p.m. At 1 p.m. Wow. Yeah. That's kind of late. A las 12. I'm hungry. Is have lunch or have a lunch? Have lunch. Okay. Thank you. Yes. Great. Awesome. Claps. Bye. Vamos a ver. Ahora nos va a ayudar Odalis. Y las questions se las va a hacer a Ernesto Vázquez. Yes. Ok. ¿Le puedo hacer las que yo tengo anotadas? Of course. What do you do in your work?
Mr. Ernesto Batres. I am in charge of the supply chain, import, purchasing, import, and inventory. Oh my God. Yes. In charge of everything. Heavy, heavy. Continue. Where do you work? I work in Santa Elena Group. Where do you check the emails? When do you check emails? I check my mail every day. Morning, the first task of the day is check my mail. Afternoon and afternoon, every all the day. Time. All the time. Right. How do you get along with your co-work? No sé cómo se pronuncia. Co-workers. How do you get along with your coworkers? Repeat. Okay. I have an assistant in my department. You have an assistant? Yes. All right. Mm-hmm. What time do you make breakfast? My breakfast. Okay. I have a breakfast at 7 a.m. At home or at work? At work. Really? So at 7? I drive to my work 1 hour approximately. From six to seven. I arriving at office around 30 before six. Oh my God! By 30. Yes, I verify. I take my verify in the office. Jesus Christ! Y acá en la clase hay alguien que sea su colleague. Yes, Mr. Cristóbal Alemán. Ah, Mr. Cristóbal, y usted le lleva el breakfast. Pero que no venga de tal. ¿Cuándo viene, va, Mr. Cristóbal? Porque no viene every day. Igual, toca igual. Really? ¿Usted también? Sí, Cristóbal, arriba a la oficina también entre 6:30 y 7 de la mañana. Uy, no, ya no lo hacen como antes porque a nosotros no está bueno llegar a la oficina. Okay. Really. My goodness. Pero usted no vive tan lejos como Mr. Batres. Pero igual, el tráfico siempre lo absorbe a uno, así que mejor salir antes y no después. Ay, sí. Pero de todos los que he escuchado, I'm sorry, Odalis, le corté la inspiration. La que de verdad se lleva el trofeo de esta clase es Ivonne. ¿Ya escucharon a qué hora sale Yvonne from her house? No. 4 a.m. At 4. And she drives alone. She gets up at 3 and she leaves her house at 4. And she drives all the way from Aguilares to Antiguo Cuscatlán. Okay. And she's wake up at 3 a.m. Exactly. So Yvonne... Ya se no puede dormir por eso, ¿no? No. I am tired, but... Yay. I am here, says you all. Yeah. Oh, Dallas, I'm sorry. ¿Ya había terminado sus questions? Yes. All right. Bye. Somebody else? ¿Alguien más quiere hacer questions? Pidámosle a... Veamos. Ivonne, para que no se duerma. Exactly. A Ivonne le vamos a pedir que le haga las questions a César. Okay. Okay.
César. Wake up, dear. Where do you... where do you work? I work in the logistic department. What do I do? Do you? What? What do I do? No, do you. Ahí porque se está preguntando a él. Do you? Do. Okay, what do you do? Mm-hmm. What do you do? I coordinate. I coordinate. Coordinator. Mm-hmm. The transport in the work. Mm-hmm. I coordinate transportation at work. Mm-hmm. Mm-hmm. When do you go to meetings? We go to meeting every day. How do you plan the marketing? You don't plan marketing, do you? No. No. Entonces podría hacer la pregunta relacionada con lo que él respondió. How do you coordinate the transport? Sería the transport and the coordination. Mm-hmm. Pero ¿cómo hace para coordinar este transport? I call the transport. Mm-hmm. And I, ¿cómo se dice? Crear. Create, arrange. I create the ¿cómo se dice? La... The route, como la ruta. No. The logistic. The logistic. Uh-huh. Mm-hmm. The logistic and... That's it. All right. Okay, la última, what time do you take breakfast? I take breakfast at 6 a.m. 6 a.m. at work too. No, at right. Home. At home. No, I'm driving to my work and. And you're eating. And eat. All right. And drink coffee. Very practical. All right. Thank you, Yvonne. Thank you, Cesar. Very good. Good job. All right. All right. Keep practicing. Traten como de poner las respuestas en su contexto o como si ustedes estuvieran preguntando. Obviously, el manual les va a dar ejemplos, pero no podemos como hacer algo tan específico como para cada caso, ¿verdad? Porque, obvio, estamos en rubros diferentes, tenemos obviamente la estructura y todo, pero nos dedicamos a diferentes cosas, así que tratemos como de irlas acoplando a la realidad nuestra, ¿ok? So, esta era como la idea, ¿no? All right, para aquellos que de repente se nos olvida o de repente nos confunde el orden, este es el orden para estructurar questions. Primero tenemos la question word, luego tenemos el auxiliary, esto va a depender de qué sujeto, así va a ser el auxiliary. Ya sabemos que para I, you, we, they va a ser do. Y para he, she, it va a ser does. ¿Yes? Luego tenemos el verbo principal, que será el main verb. Y luego el complemento, dependiendo de lo que queramos preguntar. Algunas questions no necesitan un complemento, pero hay algunas que sí. Por ejemplo, si yo solo quiero preguntar ¿qué es lo que haces o a qué te dedicas? Simplemente digo, what do you do? Y hasta aquí muere. ¿Yes? What do you have? Where do you live? ¿Yeah? Pero si quiero agregar algo más, pues ahí obviamente va a ser parte del complemento.
Por ejemplo, what time do you get home? ¿A qué hora llegas a tu casa? What time do you have online lessons? Yes. How often do you have meetings? Or how often do you create reports? Yes. So voy a compartir igual este cuadrito para que tengan ahí como un recordatorio de la estructura, ¿verdad? De las questions. Dale un segundito, just a second, mientras les copio por acá. This list of... Oh my God. 1 minute. Okay, ya digo. Bye. Y luego, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Available. ¿Hay alguna question con la estructura de las, valga la redundancia, de las questions? ¿De cómo formular las questions? ¿No? And how often es como con qué frecuencia. Right? How often do you have meetings? How often do you create reports? How often do you visit customers? How often do you call customers? Dependiendo de la actividad que hagamos. Aquí tenemos auxiliar do or does, porque va a depender del sujeto. Yes? No questions? Is this clear? All right. Veamos, acá tenemos algunas respuestas, acá tenemos algunas questions muy parecidas a las que acabamos de hacer. Voy a dar un minuto para que ustedes puedan ver qué dicen las questions y qué dicen las possible answers. Y luego vamos a hacer un match. 1 minute. My dog is making her bed already. Okay. Veamos. Question number one. ¿Qué dice? What time? Letter C. Does she get up? What time does she get up? ¿Y cuál sería la possible answer? She get up. Get up. Seven. Seven. What time does she get up? She gets up at 7, right? Or at 7 o'clock. All right. Okay. How does she go to school? She walks to school. So how does she go to school? She walks to school. Does she have breakfast every day? Yeah. No, she doesn't. No, she doesn't. Oh, poor of her. What does she do in the afternoon? She does her homework. She does her homework. When does she go to bed? She goes to bed at 10 p.m. She goes to bed at 10 o'clock. At 10 o'clock. Oh, just like you. Parece que estamos preguntando de alguien de aquí de la clase. Just very similar. Okay. Nice. All right. 1 second. All right. Select the correct option. What or how? What? What? All right. What music do you like? Alright. What or when? What? When do you do? When do you surf the internet? No puedo decir what do you surf the internet. Sí. No tiene sentido, ¿verdad? Sí. Who or where?
Where do you play tennis? What or what time? What time do you have lunch? Where do you buy your jeans? How often or how many? How many is cuántos? How often is sí, tan frecuentemente, o sea, con qué frecuencia. How often does your brother have tennis tournaments? Yes. All right. Oh my God. Esto ha sido titánico. Veamos. Nuestra attendance. Okay. Brenda. ¿Sobrevivió, Brenda? ¿Survive? No. Really. Ya se nos fue. Teacher, tengo una consulta. Dígame. El sonido de la CH y SH, la diferencia es que CH se pronuncia como más fuerte, como bien marcado, y SH es como más suave. En parte. Pero lo más marcado o lo más significativo de la diferencia entre estos dos sonidos es que la CH es como cha cha cha. Y la SH es como shh. Como que le digan así silence en español, ¿verdad? Que le dicen shh. Podría ser como un poquito más prolongado, podríamos decir. Por ejemplo, se dice shh, wash, y el otro es watch. For example, chip and ship. Ahí va a depender del sonido vocálico. Porque en este caso, déjenme ver, solo aclarar esto. Veamos. Ahorita. Texto. En este caso, cuando se me dice ship, ese es un sonido corto por la I. Es una I nada más. Entonces una I corta, digo ship. Pero siempre va ese ship. Pero es ship, corta la I. En cambio, ¿qué pasó acá? Vale, vamos a volver a hacer esto. Dejamos esto por acá. Y luego ponemos la otra, que sería esta. Esta es she, pero la I es un poco más prolongada también. Porque ya hay una I más larga. Entonces sería sheep. Ship and sheep. Yes? Yes. Okay. Thank you. No problem. Bye. Regresamos. Oh, ya no nos contestó Brenda. Ese no durmió. She's falling asleep. Ay, por ahí estaba. Bueno, Andrea, present todavía. Hi, Briseida. Present. Carlos. Oh, Carlos no logró incorporarse, ¿verdad? César, Ernesto, yes. Present, teacher. Douglas, Ernesto, yes. Ernesto Batres, yes. Tenemos 3 Ernestos. Present. Ahí. Esmeralda. Present, teacher. Logró llegar. Estela. No, ¿verdad? Trabajo. Ivonne, yes. Juan Cristóbal, yes. Catalizano, yes. Present, teacher. Ahí. Mario present. Hey. Present. Hi.
All right, and Odalis, Ramon, and Jennifer. Yes, right? Yes. ¿Quién se quedará esta noche en los 10 minutes one on one? Juan Cristóbal. You're the lucky one. Okay. Y los demás, good night. Good night. Bye. 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 See you. Good night. Jump into the bed. Like the five little monkeys jumping on the bed. Hello, Mr. Alemán. Tell me Hello. About yourself. Bien, bien. Good. Bye. All right. Cuénteme, ¿cómo ha estado? En bien, cuanto a las clases que ha percibido, que ha podido notar. Mire, francamente es primera vez que tomo un curso de este tipo. Uh-huh. O sea, al final tal vez en algún par de pronunciaciones no andamos perdidos, pero tal vez por mi trabajo. Autodidacta. Exacto, y uh-huh. mi trabajo al final. Que casi que todo Manuel y cosas así, exacto, lo empujan a uno, ¿verdad? Que medio destrabe la lengua. Pero lo contrario, creo que. Es normal, pero le gusta. ¿Verdad? Ah, no, sí, me encanta. Nice. Me encanta. Sí, esa es parte de lo que abona en favor. Sí. Porque si uno no disfruta lo que está haciendo, definitivamente es más complicado. Sí, porque es que lo que pasa es que. Lo complicado para uno que trabaja y todo eso es el cansancio cansancio abonado, ¿verdad? O sea, sí. Pero sí le hemos puesto empeño y creo que eso es lo que cuenta. Nice. ¿Y qué tal con la plataforma? ¿Logró resolver? Pues bien, porque eso estaba revisando y más o menos voy en la sección 3. Ya vamos al día. Y porque la sección 3 no creo que ya la terminé. Wow. No la terminé. Nice. De Igual, hecho, si aparecen algunas cosas que con las que no estaba como muy convencido, las puede refrescar. Sí, o sea, ahí solo fue la cuestión de lo que yo mandé, que realmente había que añadirle el signo de interrogación, pero de ahí creo yo que casi que todos les hemos ido haciendo ahí, por lo bien. Menos. Okay. Sí. Valía. Pues, sí, vamos good. Ahí bien. That's Así good. Que ahí vamos echándole ganas. Perfecto. ¿Alguna duda o alguna sugerencia o algo por lo que quiere que la apoye? Mire, yo creo que hasta el momento, pues creo que vamos ahí con todo el grupo, ¿verdad? Lógicamente hay unos que tal vez ya han recibido este tipo de cursos y están reforzándose y como que ya tienen un poquito más de conocimiento, ¿verdad? Pero se nota realmente. Ya cuando uno entra a los grupos así... que los divide y uno empieza a hablar y creo que cada uno se desenvuelve en su forma y destraba la lengua a su forma, ¿verdad? Y la lógica es ayudarse igual. Pues, sí, perfecto, sí, me parece muy bien. La verdad que esos gestos son de mucha solidaridad y abonan pues a la buena convivencia, ¿verdad? Sí, realmente sí. Que todos Porque vayamos habemos, creo... Todos los compañeros somos de diferentes rubros y, o sea, cada quien a lo que... Aporta. De verdad, y aporta. O sea, al final creo que sí. Está muy bien consolidado el grupito. Totalmente, o sea, de acuerdo. Sí. 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 Así y desafortunadamente quizás algunos no pueden como asistir todos los días, ¿verdad? Y realmente se quedan un poquito perdidos. Pero... Sí, porque al menos yo trato más o menos ya cuando ya son las 7:40, por ahí así, ya me conecto. Creo uh-huh. que muy de esta semana casi que he sido el primero casi que really? Me conectar. Uh-huh. Pero es porque tal vez el interés realmente que tengo es muy alto. Ajá. Entonces, ¿y no se ponen a practicar con los compañeros?
Sí, sí, de hecho sí. Mm-hmm. O sea, por lo menos yo en la oficina cuando nos encontramos con el maestro Patre, tratamos de por lo menos refrescar y medio ahí practicar, ¿verdad? Y cuando entran a la sesión antes de que yo entre, no han practicado nunca. Me da que pena. No, porque, nadie no, activa el micrófono. Casi que todos coinciden casi que a la hora que usted va entrando. Y, y realmente no hemos tenido así como un... Hasta ese nivel de confianza. No, o de tiempo, mejor dicho. Suficiente. Como para decir, hey, mire, ¿cómo va? Damos esa conversation vestir, o preguntarse algo. Exacto, uh-huh. Tal vez por eso, al menos en los días que yo he entrado, casi que de primero, ¿verdad? Que ha sido el número uno, porque he coincidido nada más como uno, tres, cuatro minutos antes que usted entrara con César, uh-huh. con Daniel, que uh-huh. son los únicos que más o menos, o con Odalis, nada más, pero ahí casi todos entran casi que a la hora que usted ya está. Interesting, sí. Ah, eso como partes que uno no logra ver. Así exacto. Que... Sí, exacto. Pero perfecto. Sí, todo va muy bien hasta el momento. Muchísimas gracias, pues. Sí. Motivarle que continúe así, echarle ganas. La verdad es que sí apoya muchísimo a sus compañeros y hace bien loable. Lo otro, bueno, tal vez de las preguntas sería como algo como material de apoyo, YouTube o algo así, no sé si. Sí, tendrá. Links, yo les comparto links en el WhatsApp group. Solo recuérdeme quizás durante el día, porque de repente ya hasta la hora de la clase, como estar compartiendo, de repente ya se le complican las pestañas y tantas cosas ahí. Sí. Pero sí, sí claro. Y si usted también tiene algún otro resource, ponle el link y ahí todos lo pueden accesar. Sí, de eso se trata, creo yo, porque sí. aquí... De hecho, hay muchísimos recursos. Eso, de repetir, uh-huh. repetir, o sea, yo me he encontrado un video por ahí que lo estoy escuchando, que lo que prometen es que en 7 días usted va a hablar inglés. Lógicamente no es así, ¿verdad? En 7 días va a hablar lo que repite el video, no inglés total, o sea, no eso communicative. Exacto, como uh-huh. qué edad tiene, cómo te llama, esas cosas que tal vez a uno sí las sabe, pero como a la hora de la lengua uno la tiene como con, se le congela, entonces como que el cerebro no ha destrabado eso, ¿verdad? Sí, porque es cuestión de estar como más inmerso en un contexto donde solo le requiera hablar inglés. Pero eso, sí, eso obviamente tiene que ser como un poco inducido, porque no vivimos en un país donde se habla el idioma. Exacto, uh-huh. exacto. Entonces hay que hacer el... Exacto, un Dispierta. Poco abrupto. Así es. Pero sí, bueno, pero... Yo, sí, recuérdenme, igual yo les comparto. Yo les recuerdo. Uh-huh. Yo le recuerdo durante el día mañana, así que yes. para ver que, y al menos irnos reforzando en algo. Sí, pues, sí, o sea, sí, definitivamente esa parte es muy buena. Sí. Sí, y se me había pasado, sí, se me había ido por alto. Yo dije, sí. tienen como suficiente con la plataforma, pero no, siempre hay oportunidad. Por ejemplo, estos largos viajes, cuando uno maneja y todo, puede ir, tal vez no viendo, pero sí escuchando. Pero sí escuchando, uh-huh. o sea, sí, esa uh-huh. es la idea. O sea. Right, perfecto. Así es. Okay. Así thank you so estamos. Much. Good night. Good night. Enjoy. See you tomorrow. Good morning. Okay. Bye. Bye. Bye.